¿Qué tal? Buenos días, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos acompañan en este viernes 18 de mayo. Es un verdadero placer poder llegar hasta sus hogares muy temprano en la mañana a través de sus diferentes dispositivos. Y qué bueno que nos permiten un minuto de su tiempo. Este día queremos tratar un tema bastante sensible. Queremos hablar sobre la insuficiencia renal y los problemas que las personas que viven con este padecimiento están enfrentando principalmente en el Seguro Social. A pesar de ser derechohabientes, a pesar de ser personas que pagan por un servicio, se están viendo afectadas en la atención que reciben en las diferentes sedes que tiene el Seguro Social y que deberían estar ya equipadas para este fin. Quiero recibir y dar la bienvenida a Mónica Trujillo, muchísimas gracias por estar aquí desde ya, y también a don Omar Vázquez, ambos miembros de la Asociación de Pacientes Renales. Gracias. Miembros de la Asociación de Pacientes Renales de El Salvador. Con ellos vamos a discutir qué es lo que está pasando y por qué ha sido tan difícil que reciban ellos la atención que como personas merecen. Enseguida volvemos, recuerden que este primer bloque es una cortesía de Megablock. Este espacio es presentado gracias al gentil patrocinio de los mejores productos de concreto. Los encuentra en Megablock. Calidad al precio justo. Llámanos al 2523-2300. Continuamos en El Salvador Today y por supuesto que queremos agradecer a los amigos de Noticias Menotti, de Interdiario, de El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB, quienes se unen a esta transmisión en vivo. Para ellos, muchísimas gracias. Mónica, les reitero la bienvenida y también a usted, don Omar, pero quiero comenzar con usted, Mónica, porque creo que su caso es bastante ejemplificante, pues, de la situación que se está viviendo en el Seguro Social. Creo que a todos nos llena la misma idea de que pagamos por un servicio, ¿verdad? Ya sea el internet, el teléfono, el agua, lo estamos pagando, lo recibimos y ok, todo bien. Lo mismo cuando uno va con un doctor privado, ¿no? Se le paga por una atención, el doctor hace su trabajo, lo oculta, receta y le da un seguimiento de ser necesario. Ahora, no es tan diferente la situación en el Seguro Social. Como trabajadores, como empleados principalmente, se nos hace un descuento en cada pago, ¿verdad? Y también nuestro empleador también hace un aporte. Ahora, aquí es donde nos llevamos una sorpresa, ¿no? Porque según he leído y he seguido su caso a través de las publicaciones que ha hecho Cronio SB ya desde hace algún tiempo, usted estaba recibiendo el tratamiento para la insuficiencia renal que padece, pero de pronto pareciera que bueno, en realidad ni siquiera sé cómo explicarlo, como que alguien perdió el ánimo, ¿no? Como que de pronto ya no era tan conveniente, como si de pronto hubiera dejado de dar sus aportes o en alguna forma algo así hubiera sucedido, porque la atención decayó, ya no se le da, digamos, el mismo nivel de tratamiento, ¿verdad? Porque creo que nosotros que no somos médicos solo podemos medir un tratamiento a partir de que nos permite continuar con una vida normal, ¿no? Pero, por favor, cuéntenos un poco, ¿hace cuánto está usted viviendo con este padecimiento? ¿Y cómo es que la atención que recibía en el Seguro Social, o cuándo fue que la atención que recibía en el Seguro Social comenzó a decaer y ya, digamos, está incluso poniendo en riesgo su vida? Bueno, primeramente, gracias por la oportunidad de poder contar mi historia, ¿verdad? Y que todos sepan la atención que se está dando en el Seguro Social. Yo soy paciente renal desde octubre del 2015 y como primera opción obviamente me dieron el catéter blando, ¿verdad? Ahí en el Seguro Social, y yo acaté todas las órdenes que ellos dijeron, todo estuvo perfecto hasta octubre del 2016, un año después. Si nos permite un poco entender, por favor, ¿cómo es que llega el momento en que usted necesita de un catéter para diálisis? ¿Es eso, verdad? Sí. Todo eso llevó un proceso, una serie de exámenes hasta que haya un diagnóstico que, ok, es necesaria. Sí. La diálisis. La diálisis. ¿Cómo fueron esos días o meses previos, por favor? ¿Cómo fueron? Bueno, pues empezaron los síntomas, ¿verdad? De la insuficiencia. Yo fui a pasar consulta a una clínica comunal del seguro y ahí pues me hicieron todos los exámenes pertinentes y me diagnosticaron la enfermedad. Luego me mandaron referida de emergencia al hospital médico quirúrgico, ya llegando ahí con todos los exámenes previos que me habían hecho en la casa comunal. Entonces me dijeron que tenía que usar el catéter blando para la diálisis peritoneal porque la creatinina ya iba muy alta y ya no tenía otra opción más que eso. Era okay. La diálisis. El tema del catéter blando, ¿cuánto tiempo lo tuvo? ¿Cómo le funcionó?
¿Cómo fue eso? Bueno, ahí pasé ingresada casi un mes, en octubre del 2015. Me hicieron las pruebas, me pusieron el catéter blando con operación y todo. Y pasé un año, exactamente un año, con el catéter blando, hasta que me dio peritonitis por causa de una bacteria hospitalaria que se llama Pseudomonas. ¿Esto tiene alguna relación con el catéter blando, que entiendo que es el que ha producido problemas a otros pacientes? Como el catéter blando es un orificio, va en un orificio aquí en el estómago. Sí, correcto. Queda abierto, expuesto. Entonces ahí pueden entrar un montón de bacterias. Entonces eso hace que nos dé la peritonitis cuando entran las bacterias. ¿Cuándo le cambian entonces al otro tipo de catéter, el que es duro, sólido? En octubre del 2016 me retiran el catéter blando por causa, porque la bacteria no moría tras antibiótico. Me cambiaron como 4 veces los antibióticos y no, la bacteria no moría. Entonces me retiraron el catéter blando y me pasaron a la hemodiálisis, pero con catéter Majurca, que ese va colocado aquí en el cuello. Eso, con ese estuve un mes, porque el catéter empezó a fallar, no funcionaba, había malas sesiones, entonces no funcionaba el catéter. Y me lo retiraron igual y me pusieron ya el Permacat, que es el con el que ando ahorita actualmente. ¿Y ese funciona bien? Sí, me ha funcionado súper bien. Con ese es el que me he mantenido hasta ¿No el se día bloquea? De hoy. ¿No ha tenido otro problema de infección? No he tenido infecciones, no he tenido... no se me ha tapado ni nada, me ha funcionado perfectamente. Ok, ¿y cuál es la situación que se da ahora en el Seguro Social entonces? Ellos decidieron retirarme este catéter y colocarme el catéter blando para pasarme nuevamente. ¿Peritoneal siempre? Sí, para pasarme nuevamente a la peritoneal. Y como yo me negué, o sea, yo me siento bien en este tratamiento. Mi hemoglobina ha subido, me he sentido muchísimo mejor. He realizado mis actividades diarias normal. Entonces, ellos decidieron pasarme a la diálisis peritoneal. Y me dijeron que si yo no me pasaba a la diálisis peritoneal, porque me negaba a ponerme el catéter blando, me iban a quitar mi tratamiento de hemodiálisis. Eso fue el 5 de marzo de este año. Ok, desde ese entonces hasta ahora, ¿usted ha continuado recibiendo el tratamiento? Pasé 2 meses sin recibir el tratamiento. O sea que se lo quitaron. Sí, definitivamente. Me lo negaron definitivamente. Yo llegaba, pasé 3 días continuos, llegaba a las 6 de la mañana porque ellos me dijeron que me lo no me daban el tratamiento por falta de cupos en la unidad, por saturación de paciente, ¿verdad? Entonces ellos me dijeron que tenía que llegar a las 6 de la mañana, esperar si alguien faltaba, moría o no llegaba. Entonces quedaba un cupo libre para que me hicieran la hemodiálisis, y ahí pasaba en el hospital todo el día esperando a que me hicieran el tratamiento. Pasé 3 días en eso. Luego, como vi que ellos no cedían y no me daban el tratamiento, entonces me fui a una clínica privada a que me hicieran el tratamiento para poder mantenerme un poco estable, porque con una hemodiálisis a la semana no me puedo mantener estable. A ver, pero esto resulta, digamos, un poco chocante, en el sentido de que con qué base o qué se le dijo a usted, pues simplemente, que si no quiere, pues entonces no se lo damos, como una especie de amenaza o ¿cómo fue eso? O sea, ¿quién tuvo, para empezar, el garbo, ese descaro de decirle, mire, haga lo que le estamos diciendo o simplemente se muere? La jefatura de nefrología la dirige la doctora María Ana Luisa Navas. Ella es la encargada de dar los cupos. Entonces yo fui a hablar con ella y directamente ella me dijo que si yo no me ponía el catéter blando, no había tratamiento. ¿Así de simple? Sí, así de simple. ¿Pero por qué razón era necesario o por qué debía usted hacer eso? Hay una normativa en el Seguro Social que dice que como primera opción ellos deben de decirle al paciente que se debe poner el catéter blando. Pero como primera opción, no es obligación. Y ellos me estaban obligando, me estaban coaccionando a que yo me volviera a poner el catéter blando. ¿Y le daban alguna garantía de que no iba a volver a tener la misma infección, los mismos problemas que ya había tenido la primera vez? No, ese es un riesgo que hay que correr siempre que te pongas el catéter blando. Pero, o sea, si estaba funcionando el otro catéter, el que tiene ahorita, ¿por qué era necesario pasarse al otro? ¿Solo por la normativa? Por la normativa,
Yo la misma pregunta me hice yo, pero uh-huh. ellos dijeron que era norma del seguro y que había que cumplir. Y entonces le niegan su derecho a la atención. Me niegan el derecho. Bueno, vamos a continuar con este tema porque tengo que hacer una breve pausa. Don Omar, también quiero conversar con usted cuando volvamos. Excelente. Ha sido también un poco, tremendo conocer los detalles de la historia de Mónica, pero también tenemos que ver que no es la única, ¿no? Vamos a ampliar un poco cuando volvamos, por favor. Atentos también a ustedes que nos ven a través de sus diferentes dispositivos y siempre el agradecimiento para Noticias Menotti, Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital, Montecristo y Bitácora SB. Enseguida volvemos. Esto es El Salvador Today. Vivimos en un mundo lleno de adrenalina. Cuando te toca, aunque te apartes. Cuando no te toca, aunque te pongas. Soy Josué Herrera y esto es Cronía al Extremo. Auténticas historias. Continuamos en El Salvador Today, agradecemos que permanezca en nuestra sintonía. Recuerde que tenemos un número de WhatsApp habilitado para sus preguntas y comentarios, es el 7017-4887. Don Omar, usted es presidente, don Omar Vázquez es presidente de la Asociación de Pacientes Renales del Salvador, pero también es un paciente. Exactamente. También, ahorita mismo viene, ¿no?, de hacerse su tratamiento, de hacerse su diálisis. ¿Usted cómo... ¿Qué entiende, cómo lee la situación que está viviendo Mónica? ¿Hay otras personas en esa misma situación? ¿Y qué es lo que está pasando en el Seguro Social que pareciera que la vida normal de una persona, la continuidad de la vida de una persona ha pasado a segundo plano? Como, totalmente así es. O sea, ¿cómo queremos nosotros entender también los que vemos esta situación desde afuera? Bueno, como asociación, ¿verdad? Primeramente estamos... en ese sentido de la lucha continua por los derechos de los pacientes y la vulneración que se hace dentro del Seguro Social. En el Seguro Social se ha tomado una iniciativa de ellos mismos, en el cual han creado un comité, ¿verdad?, que supuestamente es un comité de evaluación de pacientes, y si ustedes me lo permiten voy a mostrarles el manual de normas y procedimientos de diálisis peritoneal, ¿verdad? Este manual de normas y procedimientos de diálisis peritoneal le manifiesta cuáles son los requisitos para que el paciente pueda optar al catéter blando. Y se los voy a leer para que veamos y nos quede en contexto claro, ¿verdad?, la situación que se está dando. Dice, el manejo de pacientes con comorbilidades complejas asociadas se definirá en conferencia de nefrología. ¿Qué quiere decir esto, Luis? Quiere decir que el paciente que tiene una enfermedad, por ejemplo, una cardiopatía isquémica, por poner un ejemplo, y que no puede estar en hemodiálisis, va a ser evaluado en este comité, ¿verdad?
pero dicho comité no está siendo utilizado para ese tipo de acciones, sino que está siendo utilizado para amedrentar, coaccionar e intimidar a los pacientes. O sea, lo que dice Mónica al principio, o sea, o te pones el catéter blando o te quedas sin tratamiento. O sea, vos decidís. Al final el paciente, gracias a Dios, Mónica ha sido una paciente muy valiente, muy, muy valerosa, su familia, ha tenido mucho apoyo de su familia, gracias a Dios, y ella logramos, gracias a Dios, solventar su situación. Ha sido una lucha tremenda, o sea, un paciente que tenga que estar pagando hemodiálisis privada teniendo un derecho al seguro social es indignante, Luis. Eso es indignante, pero gracias a Dios, a pesar de todo, metimos a derechos humanos, Derechos Humanos acompañó a Mónica en 5 ocasiones a la emergencia del Seguro Social a esperar cupo. O sea, ¿cómo pueden hacer que un paciente renal vaya desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde esperando un cupo para su hemodiálisis? Que primero que te tienen que hacer exámenes, ¿no? Si se sabe que un paciente renal todo el tiempo anda mal. O sea, es mentira que porque van a evaluar los exámenes, en esas 12 horas que pasan de 6 a 6 de la tarde, el paciente puede hasta fallecer. Porque ellos lo pueden ver a uno. Yo puedo estar perfectamente en condiciones estables físicamente, pero hemodinámicamente no sabemos cómo andamos. Porque está el potasio de por medio, la creatinina, la urea. O sea, hay una serie de exámenes y pueden provocar un colapso repentino. Que pueden provocar un colapso instantáneo, ¿verdad? Los pacientes renales somos una bomba de tiempo. Entonces, ¿cómo es posible que ellos puedan jugar con la vida del paciente de esa manera? Ahora, déjeme entender algo, por favor. O sea, entiendo que estos pacientes, este comité evalúa cada caso para saber si necesita o no un catéter. ¿Y qué tipo de catéter? El catéter blando, ajá, en sí. Pero esa es la situación. O sea, el comité fue creado para eso, para, ajá, ver qué paciente puede o no puede estar en hemodiálisis. Ahora bien, en el caso de Mónica, Mónica siempre ha dicho, yo me siento bien en hemodiálisis. Entonces, ¿cuál era o cuál fue la intención de quitarle el tratamiento a Mónica? O sea, nosotros como asociación nos quedamos sorprendidos que en el Seguro Social se esté haciendo este tipo de vulneración de derechos, porque no sabemos y no quiero esto que quede como que es una acusación, porque no tenemos las pruebas, pero creemos y consideramos que posiblemente hayan intereses de por medio. En que el paciente, intereses económicos, hablando, claro, sí, directamente, de que el paciente opte al catéter blando. Porque si el paciente se siente bien con una terapia sustitutiva como lo es la hemodiálisis, ¿por qué lo van a sacar? Ahora bien, dice en su mismo manual de procedimientos, se propondrá la modalidad de terapia de sustitución renal que permita mayor autonomía del paciente, siendo diálisis peritoneal continua ambulatoria la primera opción que deberá ser ofrecida para pacientes que no poseen contraindicaciones para la misma. O sea, es ofrecida, Luis, no es impuesta. No es que, o sea, o te pones el blando o te quedas sin tratamiento. Hay una frase ahí que me llama mucho la atención, que es lo de contraindicaciones. La historia de, obviamente no somos médicos, pues, pero ustedes ya tienen una experiencia bastante cercana con este tema. El hecho de que el peritoneal, o el catéter blando peritoneal, le haya provocado esa infección, le haya dado, digamos, todos los problemas que da, además de la obstrucción y eso, creo yo que sería suficiente razón para que cualquier experto, ¿verdad? Incluso creo que nosotros que no lo somos podemos verlo, para que vea que ese no es el tipo de tratamiento que le conviene. ¿Ya? Entonces, si es así, o sea, si estamos dentro de esa lógica, pareciera que incluso el Seguro Social está yendo en contra de sus propias normas. ¿Cómo interpretan ustedes eso? Entonces? Eso lo interpretamos de la siguiente manera. Nosotros como asociación principalmente y como pacientes queremos el respeto a las leyes, ¿verdad? Porque como se lo decimos nosotros a las autoridades, y vuelvo y lo repito, una normativa institucional no está sobre la Constitución de la República, no está sobre la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. Entonces, su misma normativa, y para llegar al punto que usted está diciendo, y se lo voy a leer, dice: el médico nefrólogo tratante deberá informar sobre todo paciente o familiar o representante legal la terapia de sustitución renal indicada. El paciente, oigamos bien, y esto es muy importante, el paciente debe firmar la hoja de consentimiento informado. En caso de pacientes que estén en pleno uso de sus facultades mentales, que no estén en pleno uso de sus facultades mentales, deberá firmar el familiar responsable o representante legal del paciente.
debe dar un consentimiento. Todos. Tiene que haber un consentimiento informado. ¿En alguna parte ahí dice que se le negará al paciente la...? En ninguna parte dice que le van a negar al paciente el tratamiento. Jamás dice lo mismo. No dice que el paciente se le va a quitar la hemodiálisis si no acepta el tratamiento de diálisis ambulatoria. Ahora, que como pacientes estamos conscientes que todos los tratamientos dan consecuencias, ¿verdad? Que todos los tratamientos dan efectos secundarios. Pero, como vuelvo y repito, o sea, si el paciente se siente bien con la terapia sustitutiva que está recibiendo, ¿por qué sacarlo de esa terapia a la fuerza? Ahora, quiero preguntarle también, el Seguro Social como institución trabaja de forma colectiva, ¿no? Si bien todos pagamos, se trata de un sistema solidario en el que quienes no necesitan en determinado momento de una atención médica lo está pagando y sirve pues para atender a quienes necesitan, porque los tratamientos son caros. Ahora, hay que entender también que hay una gran cantidad de pacientes a pesar de eso, que el Seguro Social también está obligado a distribuir sus recursos de la mejor manera para atender a todos. Y lo planteo así porque creo que también debe existir, digamos, una moderación en las posturas, en el sentido de que, ok, yo tal vez no puedo tener este tratamiento porque es caro, digamos, porque somos muchos los que necesitamos tratamiento, pero me puedo sentir bien con este otro, un tratamiento un poco más barato. O sea, creo que colectivamente se podría tomar una decisión de decir, ok, optemos por este que es más barato, pero funciona. ¿Okay? Ahora, hay una línea pareciera también un poco delgada en el sentido de que está otro tratamiento que es más caro, ¿verdad?, que funciona, que se compara con otro que en realidad no está funcionando o que da más problemas. ¿Ya? ¿Se ha hecho de parte de ustedes como pacientes también esa evaluación? ¿Se ha entrado en ese tipo de negociación con las autoridades del Seguro Social de establecer, digamos, con más decencia, ¿verdad?, por decirlo de esa forma, cómo lograr ambos objetivos? Ahorrar un poco de dinero, o sea, buscar la opción más económica y también lograr el bienestar del paciente. ¿Se ha tratado en algún grado en esos términos de solventar la situación con el seguro? ¿Sabe, Luis, que sabe por qué no lo hemos hecho? Porque lastimosamente para la vida, para la salud, no hay precio, ¿verdad? Eso lo vemos como asociación y como pacientes. O sea, yo le aseguro que si ellos, una de las personas encargadas, una de las personas autoridades dentro del Seguro Social, tuvieran un familiar renal, no es que estimarían gastos en ellos. ¿Me entiendes? Sí, correcto. Eso es entendible, pero entonces, eso también es nepotismo, digamos, es favorecer, sí, a un familiar. Lastimosamente, usted sabe perfectamente que en nuestro país el nepotismo es la base fundamental de la sociedad directamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros entendemos perfectamente que puede haber un gasto, digamos, fuerte, ¿verdad?, en el área de renal de los pacientes, pero también hay otros rubros que el Seguro Social gasta, y gasta millonadas. Por ejemplo, nosotros sacamos el presupuesto anual del Seguro Social, que lastimosamente ahorita no lo tengo a la mano, pero sí, solamente en ¿cómo se llama?, en la educación médica científica, supuestamente, ¿verdad?, se gastaron 37 millones el año pasado. O sea, en capacitaciones en supuestamente en orientar al personal para que trate bien al paciente. Ahora, okay. O sea, ya me entiendo por dónde vamos. Entonces, ¿cómo, o sea, de qué sirve? Pareciera que hay una disparidad entre lo que se gasta con lo que se obtiene. Se gasta con lo que se obtiene en el paciente. Entonces, se gastan millonadas en comprar vehículos. Si usted se fija, Luis, y yo creo que todos los salvadoreños lo vemos en las calles, ustedes ven vehículos 4x4 de esos, sí, pick-up, con aires acondicionados, camionetas de lujo, uh-huh, solo para andar al personal del Seguro Social a las áreas de menor rango, digamos, por decirle así, a las jefaturas. Entonces, ¿cómo es posible que el Seguro Social despilfarre mi dinero, su dinero, el de Mónica, el de todos los derechohabientes, y esté negándole tratamiento a los pacientes? Entonces, nosotros como asociación no podríamos mostrar una postura de decir si estoy de acuerdo en que al paciente le quiten el tratamiento porque tienen que ahorrar ellos, o que den el tratamiento que más les conviene a ellos, no al paciente. Por ejemplo, uh-huh, tenemos un tema muy, muy complejo, ¿verdad?, que estamos en la lucha,
que es, y tenemos un amparo en la sala de lo constitucional, y creo que ustedes como diario tal vez ya lo conocen, sí, claro, que es de la eritropoyetina beta. La eritropoyetina beta nos daba calidad de vida y la quitaron por ahorro institucional. O sea, la única justificación fue ahorro institucional. En el caso del catéter blando vamos por el mismo lado, que simplemente le sale más barato el tratamiento a ellos. Pero ¿y al paciente? ¿Dónde está la voz del paciente? ¿Dónde está lo que dice su normativa? Derecho al consentimiento informado. O sea, yo entiendo, ellos tienen que tener un balance de finanzas. Tenemos, usted sabe con cuánto sobrevive Salud Pública, ¿verdad? Creo que ha de tener el dato, más o menos. Yo ahorita, pero yo tengo el dato de lo que va a recoger el Seguro Social en este año. Uh-huh. Porque ellos ya hacen su balance. Sí, correcto. Van a recoger 640 millones y fracción. Algo así. El año pasado recogieron 606 millones de dólares. Para trabajar un año. O sea, la plata la tienen, Luis. Que están haciendo las cosas mal y administrando mal, posiblemente sea por ese lado que están haciendo las cosas. Pero no podemos como asociación decir que sí estamos de acuerdo en un tema de austeridad en cuanto a la salud de los pacientes. Excelente. ¿Hay en este momento alguna instancia de negociación con el Seguro Social? ¿Están precisamente gestionando que se mantenga? Porque imagino, como el caso de Mónica, debe haber otros, ¿no? Muchos similares. Y el tema también de la medicina que usted mencionaba, perdón, que el nombre es muy complejo y no me lo termino de aprender. Eritropoyetina beta. Eritropoyetina beta. Sí. Uh-huh. Sí, fíjese de que con el caso de Mónica, ¿verdad? Llegamos hasta la torre administrativa donde la doctora Araujo, que es la jefe de la división de servicios de calidad del DIS. Y gracias a Dios, pues, y a la intervención de Derechos Humanos de la asociación y de la valentía de Mónica, como decía al principio, pues logramos ganar el caso de Mónica. Ahora Mónica está recibiendo, como debe ser su tratamiento, 3 veces por semana. Bien, la doctora Araujo dijo que quería hacer como un convenio o un tratado con la asociación, ¿verdad? De que se vea de que la asociación también se involucre en que el paciente entienda que el catéter blando es lo mejor para ellos. Y nosotros le decimos perfectamente, nosotros estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a la negociación, pero siempre y cuando ellos respeten las leyes, ¿verdad? Que amparan al paciente. Pero eso tiene que ser caso por caso, entiendo, no se puede hacer una especie de generalización. Tendría que ser caso por caso, porque como, vaya, por ejemplo, nosotros hemos tenido compañeros que a ellos los pasan a hemodiálisis y ellos lloran, o sea, no, ellos no quieren estar en hemodiálisis porque ellos aman la diálisis ambulatoria, ¿me entiendes? O sea, eso es lo que queremos que las autoridades entiendan, de que no todos los casos somos iguales. Uh-huh. Mónica lo manifestaba, ella se siente bien en hemodiálisis. Hay paciente que, como le repito, no quiere estar en hemodiálisis porque la hemodiálisis lo pone mal. Su servidor tiene 22 años en hemodiálisis. Solo en hemodiálisis. O sea, y yo me siento perfectamente bien, gracias a Dios. Entonces, okay. A mí en mi caso personal, ¿cómo me van a venir a decir, te vas a quedar sin hemodiálisis, te vamos a poner un blando? ¿Verdad? Entonces, ese es el tema. Eso es lo que nosotros queremos que entiendan tanto las autoridades del Seguro Social como las autoridades de menor rango, como es la Jefatura de Nefrología, que ellos comprendan y entiendan que el paciente tiene voz y voto, que ya no somos aquellos conejillos de indias que agarraron. Y que, o sea, que nosotros entendemos ya perfectamente a esta edad y a esta altura de la vida que tenemos derechos y así como tenemos deberes que cumplir. Cuando regresemos, porque tengo que hacer una nueva pausa comercial, vamos a tratar de darle también a la gente que nos está viendo para que conozca la información necesaria, para que conozca las opciones que tienen los pacientes que pues viven con este padecimiento, con la insuficiencia renal. Le pido que me acompañe, por favor, a una nueva pausa comercial. Ustedes también, amigos y amigas internautas, recuerden que también estamos a través de Noticias Menotti, de Interdiario, de El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB. Enseguida volvemos. Stop. Don't stop.
Continuamos en El Salvador Today, gracias por permanecer con nosotros. Les recuerdo que estamos en las diferentes redes sociales. En Twitter nos encuentra como @cronio_sb, en el caso de mi cuenta personal como @luisalvarado. Hoy estamos conversando sobre la insuficiencia renal y los problemas, las deficiencias y negligencias también que se han encontrado en el Seguro Social. Nos acompañan miembros de la Asociación de Pacientes Renales. Muy especialmente el caso de Mónica, lo hablamos con usted en el primer bloque y un poco también quisiera que me contara toda esta batalla que han tenido que darnos, porque realmente resulta tremendo pensarlo, y mucha gente a veces no tiene también la paciencia, la fortaleza, el temple emocional que requiere este tipo de lucha, porque también es muy agotadora. ¿Por qué no me cuenta, por favor, ejemplifíqueme un poco lo que le ha tocado vivir usted y lo que ha visto también que otros pacientes han vivido, han sufrido, ¿no? A la par suya, combatiendo este padecimiento. Bueno, en el momento de que yo llegué a mi tratamiento, que yo tenía los cupos lunes y jueves, uh-huh, en el segundo turno, sí, y yo llegué un jueves a mi turno normal y la enfermera encargada en ese momento me dijo de que yo ya no aparecía en los listados, porque hay una lista, ¿verdad?, de pacientes, sí, por turno para entrar una a la programación. Sala. Uh-huh. Entonces yo llegué y me dijeron que ya no estaba en la lista, ¿verdad? Bueno, yo pedí una explicación y la enfermera me dijo que eran órdenes de la jefatura. Me fui al área de enfermería, que la licenciada Alfaro es la jefa de enfermeras, ella es la encargada de dar los cupos y ver todo el área administrativa de la unidad de hemodiálisis, y hablé con ella y ella me dijo que ella tenía órdenes de más arriba, ¿verdad?, que era la jefatura de nefrología. Le pedí que por favor me dieran una cita con la encargada de la que había dado la orden de que me sacaran de los listados, y me dijeron que era la doctora Navas. Luego fui a hablar con ella, ella me dijo que la doctora Navas me dijo que si yo firmaba una autorización donde aceptaba el catéter blando, ella me regresaba los cupos. Y lastimosamente yo firmé pensando que ella iba a cumplir lo que me había dicho. Firmé la autorización, cuando yo ya la había firmado, ella me quitó el documento y me dijo, igual te quedas sin tratamiento. Entonces fui a hablar con el doctor Otto Meléndez, que es el superior de la doctora Navas, el médico internista. Llegué, le conté toda la historia también, lo que había pasado, había hablado con las dos jefaturas, enfermería y nefrología, y él me dijo que él hacía lo que decía la doctora Navas, y él es su superior. Entonces yo me quedé igual, pues, porque él me dijo, si te pones el catéter blando, me dijo, ahorita te doy el cupo. Entonces yo le dije, no, es que no me lo voy a poner. Entonces me dijo, igual no hay tratamiento. Luego, después de eso, yo intenté hacer las cosas de manera normal, digamos, hablando con las jefaturas de bajo rango. No lo conseguí, me fui a los derechos humanos. Ahí en los derechos humanos me dieron el apoyo necesario, le hablé a don Omar también, él me estuvo acompañando en todo momento, a todas las citas él ha ido conmigo, él ha estado ahí, me ha apoyado. Entonces ellos me dijeron que iban a hablar, tuvimos una reunión con la doctora Navas, el doctor Otto, los derechos humanos, llegó la licenciada Lucy y la doctora Patti también, y estuvimos mi familia y todos ahí reunidos.
la misma respuesta recibieron los derechos humanos. Pero me dijeron que lo que podían hacer para mantenerme mientras ellos, mientras yo decidía ponerme nuevamente el catéter blanco, que me iban a tener a demanda. ¿Qué requería esto? Que yo llegara al hospital, me hicieran los exámenes para ver cómo andaban los tóxicos, y si mis tóxicos andaban bien, ellos no me daban el tratamiento. Si los tóxicos andaban elevados, me iban a habilitar un cupo, pero siempre a demanda, ¿verdad? Entonces, así pasé durante 5 ocasiones, que me ingresaban, me hacían los exámenes, esperaba cupo, hasta 24 horas me tenían ahí esperando el cupo. Entonces, y yo tomé fotos del lugar que sí hay máquinas solas, sí tenían cupos, porque esa era la explicación que ellos me daban, ¿verdad? Que no habían cupos, y sí habían cupos. Entonces, yo he visto personas que se mueren ahí a la par mía, por esperando. Ah, permítame, por favor, detenerla ahí. Eso no es en sentido figurado. Para nada. No, yo he visto. O sea, uno ve estando en el hospital, uno mira muchas cosas. Mira maltratos de los médicos, mira maltratos de las enfermeras, maltratos del personal de seguridad también, que no te dejan entrar, que si no te ven en silla de ruedas, no dejan entrar a tu familiar. Como uno como paciente renal no puede andar solo, porque se marea, porque vomita, anda con náusea, vómito. Entonces no dejan entrar al familiar que anda con uno, los de seguridad, y te maltratan. Así es que ahí es un maltrato de todo el personal, completo. Ejemplifíqueme, por favor, el tipo de maltratos que ha visto o ha sufrido usted. Exactamente, ¿en qué consiste? Por ejemplo, la licenciada Alfaro, que es la jefa de enfermeras del área de nefrología, uno le llega a decir: licenciada, vengo a pedir cupos. Ella te dice que no sos dueño de las máquinas, que por qué llegas a pedir cupos. Y uno, o sea, ya se sabe que uno no es dueño de la máquina, pero tiene el derecho a recibir el tratamiento. Entonces, pues, esa no es una respuesta adecuada para un paciente, porque ya se sabe que tiene que recibir el tratamiento. Entonces, y así se pueden ver un montón de casos. Uno espera 4, 6, 8 horas para que lo atiendan en el espacio de emergencia, que depende de la gravedad de la enfermedad, así te atienden. Y así tiene que estar esperando uno. Don Omar, los miembros de la asociación, ¿qué otro tipo de denuncias han hecho precisamente sobre este tema de maltrato, que en el Seguro Social parece una cosa perenne? O sea, yo lo vengo oyendo desde que soy niño. O sea, ¿cómo es que se mantiene? Lastimosamente, ¿cómo lidian con eso también? Esas son las situaciones, ¿verdad? De que en el Seguro Social ya es directamente como una tradición. O sea, como una tradición maltratar al paciente, maltratar al derechohabiente, una cultura. Y esa cultura muchas veces, lastimosamente, los mismos pacientes la creamos, la permitimos, ¿verdad? ¿Por qué? Por el temor, por el miedo. Nosotros tenemos pacientes que los han sacado. Yo tengo un caso muy, muy emblemático también, que el paciente se llama Óscar Osmín Hernández. A Óscar el 2 de enero le quitaron el tratamiento, por lo mismo, porque no ha querido ponerse un catéter blando. Pero ¿qué hizo Óscar? O sea, empezar a pagar su diálisis privada. ¿Qué le dije yo? Vaya, mira, Óscar, porque me buscó como asociación, ¿verdad? Porque nosotros, ese es otro punto que hay que dejar bien claro. Como asociación, nosotros apoyamos al paciente que busque el apoyo. Nosotros no andamos buscando a los pacientes. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las autoridades manifiestan que nosotros arengamos a los pacientes, que nosotros, porque por ejemplo la doctora Araujo así me dijo que no quería que anduviéramos arengando a los pacientes. Nosotros no arengamos a los pacientes, nosotros le hablamos del derecho que él tiene, del derecho constitucional. Como le dije yo, estamos como asociación, estamos realizando el trabajo que ustedes lastimosamente no realizan, ¿verdad? Que es el de informar al paciente. Ustedes cambian las cosas, cambian los medicamentos, quieren sacan a los pacientes de los tratamientos, como quien compra una manzana en el súper y no le interesa que sea una fruta amarilla o verde, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ese es el tema. Entonces, la vulneración de derechos viene a partir desde el momento en que, como decía Mónica, desde el momento en que llega y que el vigilante le niega la entrada de su familiar. Punto número uno. Desde el momento en que la enfermera, por ejemplo, Mónica tuvo un caso bien tremendo con la licenciada Alfaro, que es la jefe de enfermería de nefrología, que desde que llegó le dijo así, y óigame bien los gestos: a mí no me esté hablando, ni me dirija la palabra, retírese, retírese, retírese. Luis, ¿cómo puede ser que una enfermera jefe del Seguro Social trate así a un paciente?
Entonces, pero como le repito, lastimosamente los pacientes tienen temor, y tienen temor por represalias. Tienen temor porque no conocen las leyes, porque no conocen los derechos que tienen, ¿verdad? Entonces, esas situaciones se dan, esa vulneración de derechos se da, del maltrato se da a raíz de que nosotros como pacientes, nuestra cultura es de temor, ¿verdad? Y eso es lo que pasa. Y yo por eso le digo, no me canso de felicitar a Mónica, que tuvo la valentía de afrontarlos y de pelear su derecho que por constitución le corresponde. Ahora, el que un funcionario público, incluso de una autónoma como es el Seguro Social, no cumpla su deber, el que esté en capacidad de ayudar a una persona y no lo haga, eso trasciende incluso al área penal. ¿Han entablado ustedes alguna demanda en ese aspecto? Hay un punto, Luis, en el sentido de que acá nos enfrentamos muchas cosas. Tenemos una burocracia en las instituciones de servicio de leyes. Por ejemplo, sí, le voy a mencionar la Fiscalía General de la República, en el cual lastimosamente no tienen la capacitación o la capacidad, no sé cómo decirle en este momento, de resolver situaciones. Llegamos con un paciente que también lo castigaron, ¿verdad? Porque supuestamente llegó 15 minutos tarde a hemodiálisis y le dijeron, uh-huh, te vas a quedar sin tratamiento por irresponsable. Yo hablé con la jefe del Centro Integral de Hemodiálisis y le dije yo, mire, no lo puede dejar sin tratamiento. O sea, quítele 15 minutos de tratamiento, pero no le puede dejar sin tratamiento porque usted está cayendo en un delito. No, me dijo, entonces vamos a tener que actuar legalmente, le dije yo. Me dijo, hace lo que querrás. Entonces fuimos a la Fiscalía General de la República y nos tomaron la denuncia en base a un artículo de la ley penal donde dice que la persona que tiene la capacidad de resolver los problemas de salud, algo así, le estoy parrafeando, tiene la obligación de dar ese servicio, y si no, pues cae en un delito que puede ser penado de 1 a 5 años sin ejercer la profesión. Pero ¿qué es lo que pasó? Fuimos con otro paciente, con otro caso, y no nos quisieron recibir la denuncia. El fiscal que nos atendió en su momento dijo de que no era un delito, que el paciente tenía la obligación de llegar a tiempo a su tratamiento. Entonces, por eso le digo, Luis, o sea, uh-huh, caemos en eso, de que las instituciones también no están capacitadas, quizás le podría decir, o no conocen ellos mismos las leyes que tenemos integrales de servicio a la población, a los salvadoreños. Y eso sería muy importante hacer un llamado, ¿verdad? Primeramente quizás al Fiscal General de la República, de que cuando los pacientes nos acerquemos, ¿verdad? De las diferentes patologías, porque no solo somos pacientes renales los que padecemos vulneración de derechos. Hay pacientes, tenemos conocimiento porque nosotros tenemos acercamiento a otras asociaciones y tenemos pacientes con cáncer que les han negado el tratamiento, la quimioterapia o los medicamentos de este padecimiento por el tema siempre de costos. Entonces, uh-huh, ese llamado quizás sería muy importante hacérselo a la Fiscalía General de la República y directamente quizás al Fiscal General, que se tomen cartas en el asunto y que se vele y se vea de qué manera se puede hacer cumplir las leyes dentro de lo que cabe en el ámbito de salud. Porque, como les decía al principio, somos vidas humanas, no somos objetos, ¿verdad? Somos seres humanos que merecemos el respeto a la vida y a la salud como cualquier otro. De hecho, yo fui a la fiscalía, ¿verdad? Exactamente. Fuimos a la ¿Y su experiencia fiscalía en la fiscalía, cómo fue? Llegamos, quisimos poner la demanda por la negación del derecho a mi tratamiento y me dijeron que no había delito que perseguir y que no me podían tomar la declaración porque no había delito. Eso, así directamente, ¿verdad? Exactamente. ¿Y qué hizo después de eso? Por eso me fui a los derechos humanos. O sea, uh-huh, yo primero fui a la fiscalía. Como ahí me dijeron que no había delito que perseguir, entonces me fui a los derechos humanos. Y ahí sí me ayudaron, en la fiscalía, ¿no? Usted, Mónica, sin duda es un ejemplo en el sentido de la lucha que ha estado dando, como también nos lo ha explicado don Omar. Y quisiera pedirle, por favor, porque ya estamos cerrando el programa, que tal vez le pudiera enviar un mensaje, ¿no?, a otras personas, a otros pacientes que van a enfrentar esa situación, no necesariamente, como usted lo decía, pacientes renales, ¿no?, sino gente que tiene otro tipo de padecimientos, pero que enfrenta a las mismas personas, que enfrenta al mismo burócrata, al mismo déspota, ¿verdad?, negándole tratamiento por razones a veces inventadas, por saliéndose totalmente de las normas que la misma institución ha establecido, porque esa persona tiene sin duda ante sí una lucha bastante dura, ¿verdad? Y
probablemente unas palabras de ánimo desde ya le servirían mucho, ¿no? Sí, bueno, yo realmente lo que hice fue luchar por mi vida, luchar por mantenerme viva, estable, y que me devolvieran mi tratamiento porque era mi derecho. Y yo quiero hacer un llamado a todas las personas que están enfermas, cualquier enfermedad, no importa, que luchen por su vida, luchen por sus derechos como pacientes. Todos tenemos derechos, las leyes están a favor de los pacientes. Entonces, que ánimo, todo se puede, todo es posible. Yo logré lo que quería, logré el objetivo, logré mi tratamiento nuevamente, pero me costó, sufrí, pasé muchas cosas, muchos desprecios, insultos, de todo, pero logré porque luché y perseveré hasta el final. Okay. Solamente para cerrar, tal vez, Omar, la demanda que se puso ante la Sala de lo Constitucional, entiendo que la Sala entabló o puso una medida cautelar que los favorecía. Quisiera que me nada más detallara cómo está ese caso actualmente. ¿Se les ha devuelto la medicina apropiada o qué están esperando? En el tema de la medida cautelar, medida cautelar fue dictada el 4 de noviembre de 2016, ¿verdad? Uh-huh. Por la Honorable Sala de lo Constitucional, sí. En el cual manifestaba que el Seguro Social debería darle el tratamiento terapéutico adecuado al paciente, tomando en consideración los efectos secundarios sufridos por los pacientes, el impacto en la calidad de vida de los mismos. Y bueno, había otro punto, pero el Seguro Social simplemente tomó en cuenta que era un tratamiento terapéutico adecuado, ¿verdad? Sí. Entonces, por lo tanto, jamás cumplieron con la medida cautelar. Posteriormente, el Seguro Social le solicitó al Instituto de Medicina Legal un peritaje de los 42 expedientes de los pacientes y a los pacientes en sí, en el cual determinara que si el medicamento había sido una situación de riesgo para el paciente. De este peritaje, pues resultó que se amplió la medida cautelar, ¿verdad? Donde decía que el médico tratante debería informar paciente por paciente y evaluar caso por caso para decidir cuál es el medicamento que mejor le convenía al paciente. Esto fue en el mes pasado, ¿verdad? Y hasta la fecha, pues ya llevamos casi prácticamente 2 meses y los médicos jamás han llamado a un solo paciente para evaluar el caso por caso. Entonces creemos y entendemos que lastimosamente las autoridades del Seguro Social están haciendo caso omiso a la medida cautelar, a la orden que la Honorable Sala dio, y pues estuvimos ya la última, ¿cómo le llaman? Cuando uno llega ante los magistrados. La última audiencia. La audiencia final, ¿verdad? Y ahorita pues esperamos en Dios que los magistrados nos den una resolución favorable a los pacientes y nos entreguen nuevamente el medicamento eritropoyetina beta que se aplicaba una vez al mes y que le daba calidad de vida al paciente, ya que el otro se aplica 12 veces en el mes y hay mayores efectos secundarios. Ok, bueno, si no se ha cumplido la medida cautelar, eso suena a desobediencia de funcionarios. Desobediencia pública. Y también que quede claro y registrado que ya también le hicimos saber eso a la Fiscalía General de la República. Ya el señor Fiscal General de la República está entendido en el caso. Y esperamos pues también que tomen las acciones legales y pertinentes contra las personas involucradas que no cumplieron con con la medida cautelar dictada por la Honorable Sala. Bueno, vamos a estar pendientes de qué sucede. Quiero, antes de despedirlos, felicitarlos a ambos por la lucha que están haciendo. Creo que es un ejemplo. También creo que es una lástima, ¿no?, que una institución fundada sobre solidaridad, ¿verdad?, deba someter a sus beneficiarios a este tipo de luchas. Pero bueno, es el país que tenemos y estamos luchando por cambiarlo. A ambos muchísimas gracias también por el tiempo que nos han dedicado. Gracias, Luis, por el tiempo. Y espero pues que los tratamientos los mantengan con una buena salud, con que nos han visitado ahora. Gracias. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias también a ustedes, amigos y amigas internautas, por habernos acompañado. Este ha sido un tema bastante delicado, no bastante sensible, como hemos visto, pero qué bueno que nos han dado también ustedes el tiempo de poder llevar este mensaje. Nos despedimos siempre agradeciendo a Noticias Menotti, Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital, Montecristo y Bitácora SB. Como todos los días les recordamos que el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.